No trabo. Hello, hello. Good evening, everyone. Hello. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo están el día de hoy? Very well. Very well. Okay, that's good. That's good. ¿Qué tal el weekend? ¿Aprovecharon el weekend para descansar? Did you have a good weekend? I don't know. I don't know. ¿Por qué I don't know? Hay muchas cosas que hacer, Miss. Ah, bueno, pero por lo menos nos fuimos a trabajar. Dicen que las vacaciones solo son un cambio de actividades, right? Porque siempre hay cosas que hacer. Yo no sabía que de adultos el día libre se ocupaba para hacer mandados, o para arreglar la casa, para ir al banco. Definitivamente. ¿Verdad? Es por eso que yo digo muchas cosas que hacer. Sí, el tráfico que no... Ay, el tráfico, ¿verdad? Dicen que está bien feo la situación del tráfico, right? Ay, incluso en acá. El Salvador, muchas calles están cerradas, las de los mercados. Ay, es un pánico andar aquí. Es mejor no salir. Sí, cabal, mejor. Mejor trabajar desde casa, ¿verdad? Bueno. Ok, so welcome everybody. Welcome to this class. Thank you for being here. Bienvenidos y gracias por estar acá. I appreciate it, y we're gonna be in the last week. So this is our last week. Esta es nuestra última semana in the module number one. Así que congratulations, porque ya van a pasar al module number two. Espero yo que ya esté trabajando en la plataforma, porque tienen hasta el día miércoles, Wednesday, para terminarla, okay? So I would like you to go with that. Y que por favor estén trabajando para que podamos estar al día. Ya que solamente falta que usted termine su plataforma, se entregue el reporte de asistencia, attendance, y ya esperaríamos la inscripción al siguiente módulo. Para que le den ahí una fecha tentativa más o menos de cuándo estaríamos iniciando el siguiente módulo, ¿ok? Así que eso sería la información. Déjenme un segundito. Voy a conectar la computadora antes que se me descargue. Ahí está. Ok. So. Ahí está. Very good. Ok. I'm going to go with the attendance now. Remember to say present or I'm here. Aquí estoy viendo. Algunas personas no han terminado de trabajar en la plataforma. Tienen que avanzar. Remember that. Ok. So today is Monday, February 6th. Ok. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. David Inocencio Ramos Hernández. Present. Dayana Abigail Alvarado Rosales. ¿Está Dayana aún? Ok. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Francisco José Alvarado Caballero. Present. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. No está Jenny, eso es raro. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez.
María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. Present. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santa María González. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Vemos entonces quiénes me faltaron. Just Carlos Oswaldo, ¿se conectó? Ya voy ahí. Voy uno por uno. Dayana Abigail. Imelda Yamilet. Jenny Acane. Sí, ¿verdad? Kevin Eduardo. Present, Miss. Okay. Nancy Fidelina. Noé Ezequiel. And Roxana Gabriela. Nope. Okay. Excellent. Let's go with the class we have for today. Present. Oh, ¿quién dijo present? Rosana, Roxana, okay, excellent. I'm gonna go here with the attendance. Roxana Gabriela, okay, excellent. Bueno, si alguien más, siempre si se conectan tarde, recuerden que me pueden escribir un mensaje ahí al chat para yo saber que se han conectado. Y vamos a ir un poquito con vocabulary. We're gonna go with vocabulary related to the weather. ¿Saben qué es el weather? ¿Qué es weather? Clima. I don't know. Exactly, exactly. It's the clima, okay? So we're going to talk a little bit about weather pretty quick. Solo es vocabulary. Y luego vamos a hablar un poquito sobre el ing, the present continuous, okay? So as you know, we have four seasons around the world, okay? Four seasons. Seasons. No es sazón. Seasons son, wait, what happened? Seasons, like this. Seasons, they are, what do you call it in Spanish? Estaciones del año, okay? So that is what is called seasons. These are the four seasons we have in the year. So spring is when it rains, cuando llueve, rain, okay? Eso es spring, que sería primavera, right? Then we have summer. Summer is cuando hace mucho calor, it's hot, and you have the sun, y está el sol, que está siempre muy fuerte. Autumn, ese sí dice autumn, pero a veces como es un poquito complicado decirlo, podemos decir fall, fall. Ambos significan otoño. Es más común decir fall que out, ¿ok? Winter, winter es cuando hace frío, when it's cold, 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 ¿ok? So we have spring, summer, autumn, o también fall, and winter. In El Salvador, we have mainly
two weathers. Tenemos como principalmente two weathers. Summer and spring. Aunque la gente le dice el verano a la época lluviosa, pero la época lluviosa es primavera en realidad. Okay, spring. So, in the spring, todo vuelve a reverdecer porque está lloviendo. En el summer, todo está verde, pero hay mucho sol. En el autumn or fall, las hojas caen, the leaves fall off the tree, se caen del árbol. And in winter, pues ya no hay hojitas y ya está todo helado y todo se ve así, ¿verdad? Pero luego vuelve el spring y vuelve todo a renacer. So we have spring, summer, autumn or fall, and winter. I would like you to send to the chat your favorite season. And you're gonna say, quiero que lo envíen en el chat. Me van a decir, my favorite season is, y me dicen cuál de estas sería su favorite season. Me lo escriben. For example, my favorite season is spring. I love when it rains. Yo amo la lluvia. Menos cuando ya llueve demasiado. My favorite season is spring. And winter. El winter de El Salvador sería eso como para diciembre, que está un poquito helado. That will be winter in El Salvador. En autumn or fall, allá los vientos de octubre, que ahorita están en enero. Febrero, February. Oh, ya lo mandaron ahí. Excellent. Season is summer, summer, winter, winter, summer. Ok. Season is summer, spring. Okay. Okay, we have a lot of people who like summer. Tenemos mucha gente que les gusta el summer. Okay. Summer and winter. Opposites. Los opuestos. Okay. Favorite. Es con esta V. Okay. Favorite season is summer. Winter. My favorite season is winter. Favorite season is spring. Bueno, estamos entre winter y summer. Está reñido. We are tight. It's winter and summer. My favorite season is winter. Okay. Winter. Yeah, winter. I love winter. Okay. So this is to talk about the different types of weather. Voy a elegir alguna persona que los va a mencionar because I ya les di pronunciación. And let's see, vamos a ir con Karina. Help me with the pronunciation. Yeah. Spring, summer, autumn, fall, winter, fall. Yeah, fall and winter. Winter. Thank you, thank you, thank you very much. That was good. Let's see one more person. Saul. Spring, summer, autumn, fall, and winter. Repite este autumn. Autumn. Autumn, no. Autumn. Autumn. Ok, ahí estamos mejor. Excellent, thank you. Yes, es como autumn, como que la T no se pronunciara. Autumn, autumn, ok. Thank you. So we're going to continue. My favorite season is spring and summer. I love both. Summer because I like to go to the beach. And spring because I love to feel the fresh air. In the air, the fresh, la frescura en el aire. Yeah, you can say the fresh air, ok. Yes. Okay, let's continue. We're going to go with weather vocabulary. So this is the weather, the different types of weather. Okay, Diana, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Thank you. Okay, these are the different types of weather. Okay, tenemos variaciones de weather here. For example, we have sunny. ¿Verdad? No, creo que con las imágenes, with the pictures, ya tienen la idea de qué significa cada uno. Pero si quieren preguntar, al final me dicen, ¿qué significará esto? Yo le digo, sunny, partly sunny,
partly cloudy. Sun and rain. Raining. Thunderstorms. Snowing. Cloudy. Como que le voy a llamar a su amiga Claudia, pero Claudia se queda. Windy. Rainbow. Tornado. Aunque se escribe igual, tornados, se pronuncia tornadoes, ¿ok? Hurricane. Hurricane. En clear. Esto es cuando el cielo está despejado que podemos ver la luna. Sí, clear. Clear. One more time. Sunny. Partly sunny. Partly cloudy. Sun and rain. Raining. Thunderstorms. Snowing. Cloudy. Windy. Rainbow. Tornadoes. Hurricanes. Clear. I'm going to repeat one more time and then I'm going to ask a participant to repeat it. Voy a repetir una vez más y luego alguien me va a ayudar. Sunny. Partly sunny. Partly cloudy. Sun and rain. Raining. Thunderstorms. Snowing. Cloudy. Windy. Rainbow. Tornadoes. Hurricanes. Clear. Vamos a ver quién me va a ayudar a participar. We're gonna go with Oscar Alexander. Me va a decir los primeros cuatro. Okay. Okay. Sunny. Partly sunny. Partly cloudy. Sun and rain. Excellent. Good job, Oscar. That was really good. Muy buena pronunciation. Ahí. Good job. Let's see. We're gonna go with Kevin now. Kevin, these four. Okay, raining, thunderstorms, snowing, and cloudy. Excellent, good job, Kevin, that was really good, thank you. Y nadie aplaude, la envidia de la mala, esa envidia, es de la mala, de la que corroe el corazón. Ahí tienen la opción de aplaudir, tienen reacciones. Okay, let's go now with, let's see. Olivia, you're going to tell me these four. Windy, rainbow, hurricanes. Clear. Okay, thank you. Okay, excellent. So that was related with vocabulary, okay? Thank you. Good job. Gracias a los que están aplaudiendo. That was really good. That was related with vocabulary. También lo tienen en la, en la plataforma. Now, I would like to start here with the present continuous statements, okay? The present continuous is very important because with the present continuous, we talk about actions that are happening in the moment. El presente continuo nos ayuda a hablar de acciones que están pasando right now. A mí el presente continuo se forma con ing. A mí me gusta llamarle el ando, endo, ¿ok? Porque ese ing al final de los verbos les agrega eso, el ando, el endo. For example, dancing, ¿sí? Dancing. Dance es bailar, pero dancing es bailando, ando, ¿ven? Agrego esa parte. Then we have speak. Speak. ¿Qué es speak? What is speak?
Hablar. Exactly. But if I say speaking, ¿qué estaría diciendo? Claro. Hablando. Hablando, correct. Hablando. So it's very logical. Es muy lógico. So I'm going to explain to you here. Les voy a explicar cómo funciona el present continuous. Okay. But then, les voy a explicar cómo modificar la base de los verbos para el present continuous. ¿Me avisan cuando puedan ver pantalla? Aún no se ve mi. Vamos a dejar de compartir. Voy a poner mi camera. I'm gonna go again. And let me know si ahora ya se puede ver. Yes? ¿Se ve la pizarra? Sí. Ok. So, for example, if I want to say, yo estoy bailando, ¿ok? ¿Cómo se dice yo en English? I am. I es solo yo, ¿verdad? ¿Cómo se dice estoy? I am. Ok, I am. Y dance es bailar, solo que se va a eliminar la E. Ya le voy a explicar por qué we delete the letter E. And we are ing, dancing. I am dancing significa yo estoy bailando. Bailando, of course. Now let's do, Kevin, tell me. Miss, una pregunta. A mí se me vino ahorita así de la nada en la mente. Y el stay, ¿cómo sería? O sea, porque se me vino por el estoy. Oh, stay, ¿cómo? Stay es como de quedarse. Oh, okay. Stay. No iría. Por ejemplo, ahí. I am staying in your house. Yo me estoy quedando en tu casa. Mm-hmm. Quedarse. Ah. Stay es quedar. Ok, ok. Yes. Recuérdese que el verbo to be es ser o estar. ¿Recuerdan? Entonces, para decir yo estoy, de estar, se dice. Remember that. Ok, now. Y la otra cosa ahí, Kevin, no se preocupe por decirme, Lick. Yo estudié 6 años, así que puede decirme Lick sin problema alguno. Solo no le voy a decir Lick a un ingeniero, ¿verdad? Que se enojan, ¿verdad? Ok, let's continue. How do we say... Oh, wait. Ella está hablando. How do we say ella en inglés? Sí. She en está para ella is. ¿Cómo se dice hablar? Speaking sería hablando, ¿verdad? Speaking. So this is how ing works. Así de fácil funciona el ing. Pero ahora what we're going to pay attention to, a lo que le vamos a poner atención is this. Look. Oh, wait, sí. Yes, al ing. Porque cuando formamos el ing, el verbo sigue algunas reglas. So that's what we're going to look at. Vamos a ver las reglas para formar el ing. Luego ya vemos en contexto con las oraciones y todo esto, ¿verdad? Pero first the rules. Primero las reglas. So here we have the rules. Most verbs add ing. Para la mayoría de verbos se añade... ing. Excellent. So now we have here. Holding. Esto es como sostener o cargar. Holding. Read, reading. Drink, drinking. Yo estoy leyendo. I am reading. Now, la segunda regla. Pero estoy tomando nota de las reglas. Por lo menos lo más importante. The second rule says. The verbs ending in E, E in English, not in Spanish. The verbs ending in E, we erase the E and add ing. Eliminamos la letter E and we add ing. Taking. Living. ¿Ven cómo eliminamos esa última I? Y de hecho, la E al final de las palabras... después de una consonante es muda. ¿Se fijan acá? Take. No decimos takey, ¿verdad? Live. No se dice la I. ¿Okay? La E después de una consonante en inglés es muda. Ahí va una regla de pronunciation.
Dice, los verbs ending, esto los dice así, porque se va a completar con esa regla que está aquí abajo, ya lo van a ver. Verbs ending in X, Y, and W, just add ing. Solo se les añade ing, siempre. No va a aplicar ninguna de las reglas que vienen a continuación. Siempre se va a añadir just ing, porque aquí se complementa. Los verbos que terminan en una consonante estresada o solamente tienen una sílaba, solamente tienen una sílaba, sílaba estresada, no, solamente tienen una sílaba, por ejemplo, swim, solo es una sílaba, ¿escuchan? Swim. En inglés no se separan por letras, se separan por sonidos, ¿ok? Swim, run, put. Son todas una sílaba. ¿Qué le va a pasar? Y terminan así, miren. Tiene que ser muy específico. Listen to this. Si terminan en consonante, vocal, consonante. Si es una sílaba, pero no termina así, no se cambia. Solo le escuchen bien acá. Consonant, vowel, consonant. Se va a duplicar la última consonante. Ok, Miguel puede tener su cámara apagada ahí, ¿verdad? Para que no me le dé problema en internet. Cualquier cosa me avisa. We double the last consonant. Duplicamos la última consonant. Y ahí añadimos, ing. Swim, swimming. Run, running. Put, putting. Ok. Let's continue. Verbs ending in IE, los verbos que terminen así, miren, I and E, vamos a cambiar esas dos letritas, I and E, por una letter Y. Y vamos a añadir ING. Die, que es morir. Dying, I'm dying, estoy muriendo. Lie, lying. Lie es mentir. Ok, estoy mintiendo. I am lying. Pueden tomar un screenshot de esto para que les queden las reglas y vamos a ir a hacer una práctica. Ok, let me go here to see the little practice we're gonna do. Wait a moment. Okay, what are we going to do? We're going to do this exercise. Les voy a mandar el link primero y luego les explico cómo hacerlo. Oscar, tell me. No sé si entendí lo de la cuando se duplica la M. Cuando un verbo termina en M, en N o en T, se duplica esa letra y se agrega ING, ¿es correcto? No. ¿O no, entendí bien esa regla? Ok, lo puedo volver a explicar, oh, don't bueno. worry. I Por can favor. Explain it again. Vale. Todos los verbos que sean una sílaba y que terminen en consonante, miren, las últimas tres letras tienen que ser consonante, vocal, consonante. Se va a duplicar la última consonante, sin importar cuál esta sea. ¿Ok? Esa es la regla, ¿no? Es que si terminan en esto. Solo si las consonantes son X, Y, and W, ahí no se duplica. ¿Sí? ¿Me comprenden? Por ejemplo, aquí dice swim, swimming, dupliqué. Pero, but, por ejemplo, está el verbo decir. Decir, si tiene solo una sílaba, es say, say. ¿Pero termina en qué? En Y. Aplica la regla. Solo voy a agregar ing. ¿Yes? Yes, thanks. Okay, you're welcome. Now, ya les envié ahí el exercise. Vamos a explicarles un poquito de lo que son. Oh my God, my allergies. Basados en las reglas que ya tenemos, so based on the rules we have, we're gonna do this activity. Okay? Play. Play termina en Y.
¿Y qué decía las reglas para los verbos que terminen en Y? Solamente vamos a agregar. ING. ING. Okay. Vamos a buscar uno. Vaya, por ejemplo, este run. Run tiene solo una sílaba. ¿Y cómo va? Miren. Consonant. Vowel. Consonant. ¿Qué le va a pasar? Duplica la N. Sería duplicar la N y el ING. Exactly. So van haciendo ese exercise like that. Lo vamos a dar acá. Comprobar mis respuestas. And you see? Ahí están. They are correct. ¿Se entiende el exercise que vamos a hacer? Yes, miss. Excellent. Yeah. Okay. It's pretty easy. Es muy fácil lo que vamos a hacer. Luego les voy a explicar cómo formar ya la cena. Okay. Ahí vamos. Hello, ¿les llegaron las invitaciones? Veamos ahí, revisemos si les llegaron. Si no, les ayudo a reenviárselas. Tengo aquí a Francisco, no sé si le llegó la invitación, y Roxana Gabriela. Saúl también. Francisco José en Saúl Alejandro. Me dicen si les llegaron las invitaciones, si no, se las voy a reenviar. Hello. Evening. Hello, Francisco. Si gusta, haga el reenvío, porque sí, me cayó la solicitud, pero me sacó. Ok. A esa. There you go.
Mirna, Saúl. Tuve problemas, mis, me sacó de la sala. Vaya, vamos a intentar una vez más. También a mí me sacó también. Vaya, vamos a intentar también acá. Diga, a mí me está fallando básica y no le escucho. Ahí le envié la invitación, le voy a dar mensaje. Está bien. Todos vamos colaborando, todos vamos diciendo, yo creo que está y así. ¿Cuál es el compañero? ¿Y aquí cuál podría ser? Lo escribió Francisco José en el chat. ¿Cómo se escribe? Correcting. Correcting.
Ah, ya, gracias, perdón, es que no me he puesto mis lentes. Collect. Packing. City. Quiero ver. Prefer es ing. Ajá. Igual que ready. Ajá. Preferring. Prefiriendo. Ing. Ahí reading. Entonces, si alguien puede tomar allí la captura para mandarle al grupo, porque ya se escribió. Yo estoy en esto. Ok, ok. Así para dejar de compartir la pantalla. Lo voy a probar. Voy a probar a hacer la captura y mandarla. Ah, ok, okay. Perfecto. Como son los únicos que han terminado, pueden practicar reading, ok, de como lectura, ¿verdad? Miss, tenemos una duda con una que me ha salido. Miss. La... ¿Sí? Ok. Preferiría. María, después le digo yo. Prefer. Tenemos que agregar. Prefer. Ajá, la última consonante está. Eso es lo que dice, ¿verdad? Si ajá, la última consonante es está ajá, estresada, no, está estresada. O sea, significa que suena más fuerte. Prefer. La última consonante, ¿qué le va a pasar? Tenemos que repetirla. Repetirla. Según la regla. Y exactly. Good job. Yes. Miss, yo tengo una pregunta. Yeah. Los verbos. Mm-hmm. ¿Cuál sería la diferencia para usar talk y speak? Si vamos a hablar. Esa es una muy buena pregunta. Porque speak. Si, o sea, sé y si es diferente porque es como que okay, ya me dijo o decir, pero speak y talk, tengo entendido que ambos son hablar. Entonces, ¿en qué casos se usan o cuál sería la diferencia para usarlo? La verdad, tienen muchas similitudes y podrían usarse en ambos casos. Por ejemplo, I'm speaking with you o I'm talking to you. ¿Okay? O sea, estoy hablando contigo, te estoy hablando a ti. Ambos son correctos. Pero I speak English es yo hablo inglés. No se diría I talk English. ¿Me comprende? Ok. Porque no talk, sería correcto decirlo. No, porque talk ya va más una acción de estar hablando con alguien más o estar hablando en general. Pero speak ya va en una comprensión del idioma más grande. Por eso se speak Spanish, you speak English, they speak Italian. Pero en los otros contextos se pueden utilizar muy similarmente. En otros contextos sí se podrían usar ambos. Sí. Uh-huh. Ok. Okay, pero en hablar, por ejemplo, de hablar un idioma, sí tiene que ser siempre speak. Okay. Okay. En los idiomas siempre se debe usar speak. Correcto. Correcto. Okay. ¿Qué sala somos? Dos, ¿verdad? No, no. No puedo ver. Four, eso. Four, son four. Cuatro, four. Okay. Ya estuve, ya lo mandé. Ok, excelente. Si ya lo mandamos, podríamos practicar pronunciation. ¿Practicaron pronunciation? No. Podríamos hacer eso. No. Estábamos mandados. Ok.
Hola, hola. Hello. ¿Me escuchan? Hello. Yes. Hello. Yo le escucho, usted me... Buenas noches, ya de va. ¿Para dónde van, hombre? Y apenas va empezando lo bueno. You're starting the good. Mm-mm. Sí, le escucho. It's no time to bye bye. Mm-mm. Sí, sí. No time. Mm-mm. Mm-mm. Todavía no, no es tiempo. No yet. Todavía no. Yes. Ok, not yet. Cuando digo no yet, significa todavía no, no yet. Es al revés, ¿verdad? Porque yet es como todavía y no, no, pues no yet. No yet, todavía no. So, I'm going to explain to you cómo ya formarlos dentro de una sentence, el present continuous. Okay. Primero, we're going to make like a mathematical rule. Vamos a hacer como una regla matemática. Subject plus verb, y al verb se le va a agregar ing plus, oh wait, me hizo falta el verb to be, así va la regla. So necesitamos un subject, un sujeto, es de quien se habla en la oración, we know that. We need a verb be, necesitamos un verbo to be, and we need a verb with ing plus a couple. What is the verb to be for I? ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. I am. Is, no, wait, I'm studying. Estoy estudiando. I am studying English. You see? Y así es como se forma una sentence. Corroboremos si todo lo que la regla dice se cumple. Subject, verb be, verb with ing, ya según las reglas que les di, complement. You see? Está correcto. Because it goes like that. Let's do another one. Day. What is the verb to be for day? Are. Exactly. They are. Listening, they are listening to me. Ellos me están escuchando a mí. Let's see si la regla se cumple. Subject, verb be, verb with ing, complement. Let's do one more example. He, what is the verb to be for he? He. He is. Disculpe, tengo una pregunta. Perdón que te interrumpa. Ok. En el caso del verbo listen, ¿por qué se duplica la N si es consonante, vocal, consonante? Y si suena la N al final, como bastante. ¿Por qué solo se pone una N y no se duplica? Sí, sí cumple con la. Porque la sílaba que está estresada es la primera. Listen, no es listen, ¿me comprende? No sé si se escucha la diferencia ahí. Ah, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Es como cuando decimos... Ahí digamos es el acento. El acento es el estrés, correcto. Uh-huh. Entonces, si la última, por ejemplo, en la prefer, no es prefer. ¿Sí la entienden ahí? No es prefer, es prefer. Entonces, la última es la que suena más fuerte. Y si esa suena más fuerte, voy a duplicar cuando hay dos sílabas, ¿ok? Cuando hay una sílaba, siempre se duplica, ¿sí? Porque en una sílaba, pues, solo es esta estresada, ¿sí? No existe otra sílaba. O sea, a menos que digamos listen. Listen, ajá. Si se duplicara. Ajá, pero, no dice correcto, listen, ya. Dice listen. Sí. Listen, ok, thank you. Exacto. Eso se llama estrés. Ya van a ver ese tema más adelante. El estrés es como la tilde, pero en inglés no está una tilde como tal. Hay que aprender a afinar el oído para escucharla, ¿verdad? Ok. Ahora, en practice, voy a eliminar la letter E.
porque dice la regla, I delete the letter E and add ing. He is practicing, he's practicing now. Él está practicando ahora. Vamos a ver si se cumple la regla. E, verb be, practicing now. Ahora envíenme una oración usando esta estructura al chat, ¿ok? Así, el mismo, como les he enviado el example yo. No escucho. Porque están enviando los ejemplos. And I am waiting. You are sending your examples. Los idiomas, por ejemplo, Spanish, English, French, siempre van a ir con letra mayúscula, ¿ok? With capital letter al inicio. Excellent, you're doing good, vamos bien. I am eating a pineapple, ¿ok? Good, bien. Me voy a quedar aquí con el tema. I'm gonna leave it here right now. Pero mañana, tomorrow, vamos a ver un poquito más cómo aplicarlo para los negatives, para las questions, para las respuestas y cómo hacer preguntas abiertas with ing. Tomorrow, everything is gonna be about the present continuous. O sea, mañana todo va a ser sobre el presente continuo. Así que si ya lo han estudiado, si ya lo vieron en la plataforma, tienen una pregunta, fórmenlas, así como estas preguntas de ¿por qué no se duplica la letra si cumple lo que dice? Pues claro, es por el acento, ¿verdad? Por el strong, que en inglés sería el stress. Pero eso sería todo por esta clase. I will see you tomorrow again. Y estén aquí porque va a ser muy gramática la clase, ¿ok? Okay. Ok, bye bye. Have a good night. Bye. Se cuidan. Ya 3 años. Vuelve a trabajar en una. Dicen una pregunta por ahí, dígame, antes de irme. Yo entré tarde a la clase, no sé si podía ponerme asistente. Ay, gracias, gracias, gracias por decirme eso. Es Nancy, ¿verdad? Sí, Nancy. Ok, perfecto. Creo que alguien más entró por ahí también. Imelda, no sé si entró. Diana sí entró. Carlos Oswaldo no pidió permiso. Ok, excelente. Thank you. Sí, Noé, ya le puse su asistencia. Don't worry. Ok. Bye bye. Tengan una buena noche. Bye.